El fox terrier de pelo duro es un perro perteneciente al grupo de los terriers. Se trata de un fox terrier y, aunque tiene un parecido con un fox terrier de pelo liso, se piensa que se han desarrollado por separado. Una raza de perros de caza, criados en el siglo XIX para la diversión favorita de los cazadores ingleses, la caza del zorro. Posteriormente se empezaron a utilizar para cebar a otros animales excavadores. Hoy en día se mantienen cada vez más como compañeros. Estos perros tienen un temperamento loco y un coraje loco. Viven bien en la ciudad, pero son extremadamente engreídos con los de su propia especie y son peligrosos para las mascotas pequeñas. Aspectos destacados y hechos interesantes: el fox terrier de pelo duro fue reconocido por el AKC en 1885 junto con otras 14 razas. Aunque los fox terriers lisos cruzados y los fox terriers de alambre se consideraron la misma raza durante muchos años, se suspendió a principios del siglo XX. Sin embargo, con la excepción del pelaje, las dos razas son casi idénticas. Aunque el fox terrier de pelo duro es posterior al elegante fox terrier, las imágenes de los perros confirman que ambas variedades de pelaje existen desde mediados del siglo XVIII. Originalmente, el fox terrier de alambre fue criado para hundirse en el suelo para perseguir a los animales pequeños fuera de la guarida. Fox terrier de pelo duro descendía del terrier negro y fuego de pelo grueso y se utilizaba para cazar zorros. Fox terrier de pelo duro se distingue por su constitución robusta y su carácter seguro de sí mismo. La energía del fox terrier de pelo duro es ilimitada, ya que el dueño de esta raza tendrá que encontrar formas de liberar esta energía. Historia de la raza. El fox terrier de pelo duro fue criado en Inglaterra por entusiastas de la caza de zorros y se cree que desciende del ahora extinto terrier de trabajo negro y fuego de gales, de pelo grueso y ahora extinto. Se creía que esta raza fue criada para llevar a los zorros a sus agujeros. El cazador utilizó las colas cortas, fuertes y generalmente recortadas de los perros para tirar de ellos. Aunque se dice que la reina Victoria la poseyó, y su hijo y heredero, el rey Eduardo VII, era dueño de un fox terrier de pelo duro llamado Caesar, la raza no fue popular como mascota hasta la década de 1930, cuando la serie de largometrajes Teen Man. Apareció, hasta, un miembro canino de la familia Charles, era un fox terrier de pelo duro, y la popularidad de esta raza se disparó. Milu del cómic Las Aventuras de Tintín también es un representante de esta raza. A finales del siglo XX, la popularidad de la raza volvió a declinar, probablemente debido a los cambios en las condiciones de vida en el mundo occidental y la dificultad de mantener a los terriers de caza en las ciudades debido a sus fuertes instintos de caza. A partir de 2019, el Fox Terrier ha recibido más títulos de Westminster que en el club show que cualquier otra raza. Mattford Vic, Fox Terrier de pelo duro, es uno de los cinco perros que han ganado múltiples premios en el Westminster que en el Club. Ganó la competencia dos veces, en 1915 y 1916. El único perro que lo ganó más veces fue Warren Remedy, un elegante Fox Terrier que lo ganó tres veces entre 1907 y 1909. Apariencia. El tamaño del Airet terrier está por debajo del promedio, pero los perros de esta raza tienen mucha fuerza física en relación con el tamaño. El color del pelaje suele ser blanco con marcas negras o leonado, el pelaje en sí es corto. Según el estándar, el crecimiento de los terriers de pelo duro no supera los 39 centímetros, el peso ideal en condiciones de exhibición es de 8,25 kilogramos para un macho y un poco menos para una hembra. Cabe destacar la buena constitución atlética de esta raza, destacan las fuertes patas traseras, gracias a las cuales los terriers de pelo duro pueden realizar saltos altos. La vida útil de la raza es de más de 15 años. Rasgos de carácter distintivos. Las dos características más distintivas del fox terrier de pelo duro son su energía e inteligencia. Tiene un umbral bajo para el aburrimiento y requiere estimulación, ejercicio y atención. El fox terrier de pelo duro es un animal de compañía que requiere una atención casi constante. El perro debe estar alerta, rápido y listo para responder con rapidez y entusiasmo. Sin embargo, también deben ser amigables, extrovertidos y juguetones si se les brinda el cuidado y el ejercicio adecuados. Criados como pensadores independientes, son capaces de maniobrar tácticamente. A menudo, los fox terriers de pelo duro se abandonan porque los perros a veces persiguen automóviles, bicicletas, otros perros o atacan a otros animales, incluidos gatos domésticos y otros perros. Pero de hecho, este es un comportamiento normal para una raza diseñada para cazar no solo zorros, sino también tejones y jabalíes, sin miedo a las vacas ni a los autobuses más que a las pequeñas presas. Tener uno como mascota requiere un control firme para redirigir estos instintos de presa y proporcionar al perro un amplio ejercicio y entretenimiento. Bajo una estrecha supervisión, los fox terriers de pelo duro pueden ser animales de compañía divertidos, interesantes y longevos. Mantenimiento y cuidado. Al fox terrier de pelo duro le irá bien con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. El cuidado de un fox terrier de pelo duro puede ser una gran inversión de tiempo y esfuerzo, dependiendo de lo que planees hacer con tu perro. Si lo muestras en eventos, tendrás que aprender a cortarle el pelaje manualmente o pagarle regularmente a otra persona para que lo haga por ti. Sin embargo, las mascotas que no participan en las exhibiciones pueden ser recortadas más baratas y con menos frecuencia con un corte de pelo parecido a un espectáculo. Las uñas deben cortarse mensualmente, se deben revisar las orejas semanalmente y eliminar el exceso de cera y detritos para evitar infecciones de oído. Como la mayoría de los terriers, el fox terrier de pelo duro requiere un buen ejercicio. Dar largos paseos con su dueño, perseguir una pelota de tenis en su patio trasero o jugar en un área grande y cercada de forma segura son excelentes formas de entrenar y apoyar a su perro mental y físicamente. Nunca dejes que tu fox terrier de pelo duro se escape de la correa, ya que probablemente olvidará todo el entrenamiento si ve un animal pequeño que percibe como una presa. Entrenar a un fox terrier de pelo duro requiere consistencia, paciencia y un gran sentido del humor. Perros divertidos y despreocupados son muy inteligentes, pero también algo independientes y se cansan rápidamente, por lo que el entrenamiento debe ser divertido e interesante. Responden bien a los métodos de entrenamiento positivos y se apagan cuando se les trata con rudeza y, en general, desafían con métodos de entrenamiento tan duros. Son excelentes para participar en competiciones que requieren agilidad, velocidad e inteligencia. Salud. Los fox terriers de pelo duro son generalmente perros sanos y los criadores responsables examinan a sus rebaños para detectar afecciones oculares, cataratas, dislocación primaria del cristalino y glaucoma, dislocación rotuliana, displasia de codo y cadera y una afección neurológica conocida como marcha tambaleante. Las pruebas de salud recomendadas por el National Breed Club incluyen dos pruebas: prueba cardíaca y valoración rotuliana. Precio: el precio de un cachorro oscila entre 700 dólares y hasta dólares 3,000 o más para un Fox Terrier de pelo duro con las mejores líneas de raza y excelente pedigrí. El costo promedio de todos los Fox Terriers de alambre vendidos es de 900 dólares. Línea de fondo. El Fox Terrier de pelo duro es una raza de perros, uno del gran grupo de terriers. La raza es reconocida por muchas organizaciones. Adorables mascotas para familias que buscan un compañero divertido y amigable. Como terriers, poseen la típica independencia y el instinto de caza de este engreído clan canino. Son inteligentes y sociables, la formación puede ser un desafío, pero de ninguna manera imposible. Excelentes atletas, comediantes natos y adorables compañeros de casa.